Hasta 60 años podría pagar el asesino de la menor en fundación. La fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado en concurso de acceso carnal abusivo. Hasta una pena de 60 años de prisión se podría enfrentar Adolfo Arrieta García, el camionero señalado del atroz crimen de la menor de 9 años, Génesis Rúa, en Fundación Magdalena. La fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado en concurso heterogéneo de acceso carnal abusivo tras conocerse el dictamen de medicina legal. El acusado aceptó haber incinerado a la menor, pero negó que la haya violado. Sin embargo, el reporte de la necropsia arrojó que Arrieta abusó sexualmente de la niña, luego la asfixió y finalmente procedió a incinerar su cuerpo. El propietario de este lugar, el cual permite voluntariamente el ingreso del cuadrante, al cual le manifiesta de que estaba incinerando un animal, que ya lo había agredido, procede el cuadrante a hacer inspección previa autorización de esta persona, lo cual al percibir que no se trata de un animal, sino de un cuerpo, de una persona, proceden a dar captura a este señor. Por el delito de feminicidio se contempla una pena de 41 años de prisión, pero de acuerdo con algunos abogados, por cometer el delito en concurso con el acceso carnal, la pena podría ir de 43 años y medio a más o menos 47 años y medio y se podría aumentar incluso a 60 años, aseguró el abogado penalista Alexander Andrade. Además, el acceso fue a menor de 14 años y abusivo, según lo dijo la fiscalía, lo que representa un agravante en la pena, sin contar que el feminicidio fue imputado como agravado por la magnitud del crimen y las circunstancias bajo las que fue asesinada la menor. De acuerdo con el fiscal del caso, el imputado no tendría derecho a ningún beneficio para rebajar su pena, a menos que acepte el otro delito del que se le acusa y por el cual su pena aumentaría considerablemente. A Arrieta no se le permitiría trabajar ni estudiar dentro de la cárcel para redimir beneficios. La fiscalía está pidiendo que el sitio de reclusión en donde el señalado cumpla su pena sea la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa.